tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Agencia Espacial Mexicana. Y también les damos la bienvenida a todas las personas que se están sumando en este momento a través del YouTube Live de la revista de la Agencia Espacial Mexicana, la revista digital Hacia el Espacio, la cual les invito a todos ustedes también a seguirla en todas sus redes sociales, que son Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, incluso TikTok ya tiene, para que estén al pendiente de todas las noticias del espacio y también de todos estos eventos que estamos llevando a cabo ya en forma presencial. Así que, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Y sin mayor preámbulo, les voy a presentar a las ganadoras de este año del Manfred Lax Moon Court Competition, quienes son Renata Robles y Raquel Rosales. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy van a ser nuestras seminaristas y nos van a presentar justamente el tema del derecho espacial y su práctica universitaria. Permítanme, se las presento. Renata Robles Jurado es egresada del Colegio Madrid y del CCH. Actualmente cursa el segundo año de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte del programa de excelencia académica, beca proporcionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su desenvolvimiento en la competencia, ganó el premio de mejor oradora en las rondas de la competencia internacional Manfred Lax Space Moon Court Competition. Muchas gracias. Hola. Y tenemos también a Raquel Rosales Barraza, egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Actualmente cursa la carrera, el segundo año de la carrera de licenciatura en Derecho en la UNAM. Desde el inicio de la carrera ha sido acreedora a la beca Telmex Telcel. Forma parte del programa de excelencia académica, beca proporcionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es apasionada de los idiomas. Renata y Raquel, como equipo, ganaron a inicios de abril la regional latinoamericana. Ambas ganaron la regional latinoamericana de la Manfred Lax Space Law Moon Court Competition y por lo tanto las dos irán a representar en octubre a toda la región de Latinoamérica, a Azerbaiyán, donde se hará la ronda mundial. En caso de este año es respecto a la militarización del espacio, el uso de armas antisatélites y láseres en el espacio. Para resolver dicho caso, se tuvo que analizar las diferentes fuentes del derecho internacional y con la ayuda de la Agencia Espacial Mexicana, que proporcionó una preparación técnica, se pudo dar una argumentación precisa que conllevó a un resultado satisfactorio. De verdad estoy encantada de poderlas tener aquí nuevamente y saludarlas. Y pues a nombre del Coordinador General de Formación de Capital Humano, el maestro Carlos Duarte, les damos la bienvenida y esto es todo suyo. Muy buenas tardes, mi nombre es Raquel Rosales y junto con mi compañera y amiga Renata Robles estaremos impartiéndoles este seminario titulado Derecho Espacial y su práctica universitaria. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a la Agencia Espacial Mexicana que nos ha brindado este espacio para poder realizar esta plática y también por la preparación que nos brindaron momentos antes de nuestra competencia, que fue de gran ayuda para el resultado que tuvimos. Bueno, este es un poco el índice que vamos a estar analizando y este es el marco epistémico, que son básicamente las preguntas que nos guiaron durante toda esta presentación y también nuestro objetivo, que es básicamente explicar, narrar nuestra experiencia y también detallar ciertas opciones, nociones clave que nos ayudaron durante toda nuestra competencia. Y sobre todo, tratar de alentar y motivar a otros compañeros a que se metan a este tipo de moot courts. Muy bien, pues empezamos por lo primero, el concepto de derecho espacial. También conocido como derecho ultraterrestre, cósmico, interplanetario, derecho internacional del espacio, justamente es la rama del derecho internacional, caso específico o un precedente ante la Corte Internacional de Justicia de Derecho Espacial. Sin embargo, este tipo de pruebas de moot courts nos ayudan a saber qué va a pasar en un futuro, cómo podría proceder un caso de derecho espacial ante la Corte Internacional de Justicia, que es la máxima corte que pueden llegar los estados para resolver sus disputas.
Y justamente el origen del derecho espacial coincide con el lanzamiento del primer satélite artificial que se realizó, que fue el Sputnik I por la Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957. Y este origen del derecho espacial coincide con la preocupación que tienen los estados. Recuerden que estamos en plena Guerra Fría. Los estados tenían mucho miedo de que la guerra pudiera ser en el espacio, que hubiera un nuevo lugar en donde la guerra pudiera extenderse. Entonces, con el fin de asegurar que el espacio fuera utilizado con un fin pacífico, el derecho espacial surgió. Y justamente les comento, les pongo esta frase de Theodor von Karman, que fue un científico muy importante de creación de cohetes, que al crear su compañía Aerojet, con su abogado Andrew G. Haley, le dijo como, ok, nosotros solamente vamos a estar encargados de hacer las pruebas, de realizar los cohetes, pero tú como abogado tienes la obligación primordial de decir cómo van a funcionar, cómo los vamos a poner en el espacio. Eres el encargado de hacer la sociedad, de obtener dinero y sobre todo de asegurar que actuemos conforme el bien, que actuemos bien y que dice una frase muy chistosa como que nos mantengas inocentes. Y justamente esto es lo que es el derecho espacial. Bueno, ahora iremos a las fuentes del derecho espacial. Pero para ir a las fuentes del derecho espacial, primero nos tenemos que abocar o nos tenemos que dirigir directamente al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que nos habla de las fuentes del derecho internacional en general. Tenemos como fuentes las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho y como medios subsidiarios entrarán las decisiones judiciales y la doctrina. Bueno, a partir de esto, aquí les explicaré que hay un fenómeno dentro del derecho internacional que se llama fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Es la especialización de ciertas materias dentro del derecho internacional. Por lo tanto, cada materia va a tener sus propias fuentes. Entonces, a partir de esto, nos vamos a abocar realmente a las fuentes convencionales, que son los tratados internacionales que existen en el derecho espacial, que son 5, que es el acuerdo sobre el rescate de astronautas, el convenio de la responsabilidad internacional por daños causados y objetos espaciales, convención sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, tratado de la luna y, el más importante, el tratado sobre el espacio ultraterrestre, o en inglés, Outer Space Treaty, o su nombre completo que es muy largo. Y bueno, en el contexto de este, como ya dijo mi compañera, estamos en plena Guerra Fría. El ambiente es muy intenso a partir entre Rusia y Estados Unidos, bueno, entre la URSS y Estados Unidos. A partir de esto, pues vaya, hay una carrera espacial, hay una carrera por quién tiene el mando del espacio. Sin embargo, en 1966, entre Estados Unidos y la URSS, se arman tratados preparatorios para este mismo tratado, en el cual saldrá a vigor o entrará a vigor en 1967, cuando ya muchos países, y ya se aceptó por la Asamblea General de la ONU, entre muchos países lo ratifican y después la Asamblea General de la ONU lo saca. Y a partir de esto también es importante entender cuáles son los principios de este mismo tratado. Vaya, es una guía de conducta para los propios países cuando se trata del espacio. Aquí lo puse como guía para la conducta espacial internacional. ¿Por qué? Porque en este mismo tratado se prohíben ciertas actividades militares, como el uso o posicionamiento de armas nucleares y de destrucción masiva. También establece la responsabilidad que tienen los estados, establece la responsabilidad que tienen los estados conforme a sus objetos espaciales. Y también es un llamado hacia el uso y exploración pacífica del espacio. Y también a partir de eso entramos que este mismo tratado establece uno de los principios fundamentales del espacio, que es la no apropiación. Ningún estado puede apropiarse de nada en el espacio. No puede haber una… Justo el problema que hay ahorita es que se quiere ir… Ah, perdón. Justo el problema que hay ahorita
es que quieren ir a la Luna otra vez. Hay un proyecto que se llama Artemisa, que quieren ir a la Luna otra vez a explotar ciertos materiales de la Luna. Pero ahí no estaríamos hablando de cierta apropiación. O sea, ¿cuál es el límite de la apropiación? Ok, pues ya que les explicamos un poco de qué es el derecho espacial, pues podemos entrar y abocarnos a lo que es nuestra competencia y qué es la práctica universitaria del derecho espacial. La competencia Manfred Lax Space Law Moot Court Competition, pues justamente es un moot court, y les voy a explicar qué es un moot court, tercias. Y bueno, pues la Manfred Lax cuenta con, no es tan antigua como los otros moot courts, pero sí es muy importante porque es la primera de derecho espacial y justamente pues, la más importante. Se nombró Manfred Lax como un juez de la Corte Internacional de Justicia, como muchos de los moot court importantes, como el JESUP. Y este moot court cuenta con la particularidad que ningún otro moot court cuenta. En la final, a la que vamos a ojalá llegar, en la final de la ronda mundial, hay jueces de la Corte Internacional de Justicia presidiendo, jueces reales, no son simulados, los que nos tocaron ahorita en la regional fueron personas muy importantes, pero no eran jueces de la Corte Internacional de Justicia, pero en este caso, si es que llegamos ya a la final, sí nos va a tocar que jueces reales de la Corte Internacional de Justicia presidan. Y bueno, pues les voy a explicar un poco para que entiendan la argumentación que ahorita les vamos a explicar. La Manfred Lax es regional en una primera instancia, cuenta con estas cinco regiones, que es la América del Norte, América Latina, que somos nosotras, Europa, Asia y Pacífico y África. Muy bien, entonces, en la ronda regional, primero tenemos una parte escrita. Como les dije, es una simulación ante la Corte Internacional de Justicia. Cuando un Estado va a querer dirimir una controversia, va, le solicita a los dos estados y la Corte les pide que hagan un documento. Un documento por cada estado en donde van a pedir, pues van a poner sus pretensiones, lo que le está pidiendo a la Corte, van a poner sus argumentos primordiales. Estos documentos se llaman memoriales. Nosotras hicimos un memorial por cada estado que nos tocó defender. Hicimos dos documentos, no sabíamos qué estado íbamos a defender primero, pero los hicimos. Después, pues viene una etapa oral, en donde antes nos envían los memoriales de los otros equipos para ver un poco sus argumentos, pero aquí está como el truco. Realmente podemos usar otros argumentos en la ronda oral, entonces hasta nos pueden llegar a confundir los otros argumentos. Y sí, o sea, los lees, tratas como de ver y visualizar qué argumentos tú no estás utilizando, pero no te puedes confiar nada más en lo que ellos pusieron en su documento. Y pues preparamos la ronda oral. Y pues son diferentes sesiones, no sabemos primero qué estado nos va a tocar defender, o sea, es como prácticamente una moneda al azar. Primero nos tocó, pero uno y después otro, pero siempre nos van a tocar los dos. Y pues ya, llegamos a la final y justamente eso es como el proceso de todos los moot courts. Igual va a ser similar en la ronda mundial, solamente que solamente van a ser cinco equipos. Vamos a mandar de nuevo nuestros memoriales, nuestros documentos ya más actualizados. Y bueno, aquí si ganamos el mejor memorial pasamos directamente a la semifinal, entonces tenemos que seguir preparándonos porque en octubre pues, va a ser en Azerbaiyán la gran final mundial. Bueno, ahora, ¿qué fue nuestro caso o qué vimos? ¿No? Primero hay que entender que hay dos estados, Argilliam y Collilian. Argilliam lanza al espacio un sistema láser o bueno, un sistema de satélites que realmente dentro de las funciones de esos satélites pues, podían usar láseres. Esto era conforme ellos necesitaban protegerse de un tercer estado que los estaba espiando y lanzan este láser de ese satélite, sí, pero se equivocan de satélite, no le dan al satélite que debían de darle, le dan a otro satélite. Entonces, pues claro, eso va a generar una controversia internacional bastante importante porque al satélite que le dan es al de Collilian, y era un satélite que nada que ver, era un satélite de telecomunicaciones, entonces era la base de ciertas, ciertas telecomunicaciones de Collilian. Entonces, pues bueno, y al mismo tiempo, uno de estos satélites del sistema satelital de Argilliam está fuera de control, o sea, ya no hay forma de controlarlo, ya no hay forma de desactivarlo, y está en cualquier momento puede activarse de nuevo y genera un daño a la comunidad internacional. Bueno,
Y a partir de esto, Kolyan decide que la mejor idea es lanzar un misil contra ese satélite que ya no funciona. Entonces lanza un misil, destruye este satélite, pero también al mismo tiempo que destruye este satélite, pues destruye todo el sistema satelital de Argilliam. A partir de esto, pues obviamente los dos estados quieren llegar a buenos arreglos, pero no se ponen de acuerdo. Y al final tienen que ir a la Corte Internacional de Justicia para poder resolverlo de la mejor forma y de los medios y por medios pacíficos. Sin embargo, hay que tener dos cuestiones importantes. Ambos son responsables de daños y ambos son responsables de haber violado ciertas cuestiones del Tratado Ultraterrestre. Y justamente les vamos a explicar nuestra argumentación. El objetivo de los Moot Court es que se lo podemos explicar a personas que no son pues estudiantes de derecho o exhaustivos del derecho. Deben de entender cuál sí puedan como comprender y después nos dicen qué estado ustedes defenderían o qué estado les gustaría o son más afines a él. Bueno, a mí me tocó los primeros dos puntos. El uso de Palmer 3 es conforme al derecho internacional. Y aquí el Tratado Ultraterrestre nos dice en el artículo 4, que analizamos bajo la luz del artículo 1, que no se pueden poner armas de destrucción masiva o armas nucleares en el espacio. No se pueden hacer ninguna práctica militar en cuerpos celestes nada más, pero sí se permiten algunas prácticas o maniobras militares si es en cuestión de cuestiones de paz o científicas o pacíficas. Entonces, con la letra así, Argilliam nunca violó el derecho internacional. ¿Por qué? Porque el Palmer 3 no es un arma de destrucción masiva, no es un arma nuclear. Justamente el espacio se puede utilizar para todos. Hay satélites con las mismas características de Palmer 3 y entonces no viola el derecho internacional porque no es un arma tan sencilla como eso. Entonces, el único arma o satélite que la ONU nos ha pedido que dejemos de usar, que le ha exhortado a los estados que dejen de utilizar, son los misiles. Palmer 3 no es un misil, no es ni se de cerca un misil. ¿Por qué los misiles no pueden utilizarse? Por la basura espacial que generan. Esta basura espacial puede poner en riesgo la libertad de uso del espacio, porque pues, un pedazo de debris puede llegar a otro satélite y puede afectar todo su sistema. El Palmer 3 no es un misil. Y como ya les había comentado y adelantado, muchos estados han empezado a usar satélites con capacidades de láser como el Palmer 3 para evitar usar los misiles. ¿Por qué? Pues Palmer 3 con solamente lanzar un láser pues puede desactivar el sistema operativo del otro satélite sin necesidad de destruirlo completamente. Entonces el Palmer 3 es un satélite similar que otros estados han utilizado. Eso nos refiere a una práctica estatal que se está consolidando. Los países como China en su programa 863 nos dice, ok, no vamos a utilizar más misiles, pero vamos a utilizar estos satélites que tienen capacidades de láser. Con esto pues es muy fácil entender que nunca violó el derecho internacional porque no es un arma, es un satélite que otros estados están fabricando. Era el derecho de Argilliam poner un satélite por esta libertad de uso del espacio que tienen todos los países. El segundo punto es, Argilliam no es responsable, liable, de la destrucción del Iron Age. Y para que entiendan esta liability, esta responsabilidad civil, pues en el espacio, en el régimen espacial, existen solo dos tipos de responsabilidad civil. Okay, la primera es que se haga en la atmósfera en el espacio. Si es en la atmósfera del espacio, indudablemente tendrá que pagar el país. Es responsable, sin lugar a dudas, pero si es afuera de la atmósfera, ya en el espacio, se tienen que acreditar tres puntos. Que haya culpa, que haya un estado que lanzó un satélite y lo más importante, la culpa del estado que lanzó el satélite. Es decir, que el estado actúe con culpa para que se pueda ser responsable en este sentido. Y yo argumenté que nunca hubo una actuación con culpa del estado de Argilliam. Y pues es muy difícil este argumento, era como casi un chicle y pega, porque no hay una culpa, un régimen de culpa definido en el derecho espacial. Por lo tanto, utilizando otro tratado llamado la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tuvimos que interpretar y decir,
ok, como no hay una definición de culpa, tenemos que referirnos al orden común de las palabras. Tuvimos que utilizar un diccionario y nos dice este diccionario, la culpa es la intención usual de dejar de hacer algo. Y aquí pues era argumentar, no era mi intención dejar de hacerlo, yo utilicé la debida diligencia, esta figura de la debida diligencia es de otro caso llamado caso de San Juan, River Case, y en este, pues la debida diligencia se refiere al proceso que tiene que llevar un Estado al hacer prácticas peligrosas. El Estado al realizar actividades espaciales es una actividad peligrosa por sí misma. Entonces, al usar debida diligencia, se tiene que asegurar por todos los medios posibles que la actividad que está haciendo el Estado es segura. Yo argumenté que mi Estado actuó con responsabilidad, con debida diligencia, porque justamente en los hechos nos dice que contrata a una empresa privada y esa empresa privada se encuentra en Collegian. Y nos explican así, en una oración. Los últimos puntos, Collegian violó el derecho internacional al usar el ASAT, el misil ASAT, en contra del Palver 2, y si Collegian es responsable, liable, por la destrucción del Palver 2. Pues bueno, ya le explicó un poco mi compañera acerca de la diferencia entre liability y responsibility, y también ahora entraremos de que en el concepto de qué es lanzar un misil al espacio y en qué momento no va a violar los tratados internacionales de cualquier tipo, ¿no? Y entraremos que hay diversos, sobre todo va a violar el tratado ultraterrestre, donde lo había comentado yo antes, es una guía de comportamiento para los estados. Al violar esta guía con cualquier tipo de armamento, pues obviamente se te va a adjudicar una responsabilidad internacional. Al mismo tiempo, pasaré al segundo punto, que es la liability por parte de Collegian al destruir el Palver 2, que ahí pues fue bastante, pues no sencillo, pero sí de alguna u otra forma el misil cabía en los tres elementos de la liability: culpa, daño y culpa del Estado. Entonces, pues obviamente Collegian lanza con total, o sea, aquí podemos verlo como con dolo, o sea, como con realmente una intención, esa es la culpa, se podía transmitir al derecho internacional, pues de destruir el Palver 2, ya que el Palver 2 podía significar un daño a la comunidad internacional. Ah, y bueno, esa fue como la argumentación primordial, no todos los puntos, porque justamente cuando estamos presentando nuestro caso, son tres jueces, te preguntan muchas cosas como, oye, pero ¿por qué esto? Y tú estás explicando tu caso y le haces, ay, no, tristeza. Por ejemplo, a mí me dijeron, ok, muy padre tu posicionamiento del satélite con capacidades de láser. Lo posicionaste, eso es legal, pero el uso, usaste un láser en contra de un estado que no tenía nada que ver. Entonces, eso también lo tienes que argumentar. En este caso, yo dije que fue una contramedida. Una contramedida es una figura regulada en el derecho internacional como derecho consuetudinario o costumbre internacional, pero pues justamente porque nos dieron mala información no pudo llegar al objetivo. Y bueno, quiero que cambien totalmente el chip, que piensen de la forma de la defensa de Collegian. Y aquí fue también muy difícil porque pues en el momento tienes que cambiar tú también como defensor de las dos partes. Y pues nos toca y es totalmente lo contrario y es contradecirte a lo que tú acabas de decir. Primero, como pueden ver, totalmente contrario, el uso del Palver 3 violó el derecho internacional. Yo ya les había dicho que el artículo 4 del Outer Space Treaty o del Tratado Ultraterrestre nos dice que no se permite ningún tipo de armas en cuerpos celestes, que no se permite armas de destrucción masiva o armas nucleares en el espacio o ningún tipo de maniobra militar, siempre y cuando pues hay una excepción que pueda ser científica, pacífica. Pero yo también les había dicho que el contexto del Outer Space Treaty, del Tratado Ultraterrestre, era de la Guerra Fría, en donde los países nunca se podían imaginar que un arma podía ser llevada al espacio. Lo lógico de pensar era, ok, tenemos un arma, la ponemos en un cuerpo celeste como en la Luna para que funcione. Nunca pensaron que un satélite por sí mismo podía ser un arma. Entonces, aquí viene lo difícil. Tenemos que interpretar y hacerles entender a los jueces que el objetivo del tratado ultraterrestre era mantener
la desmilitarización total del espacio, que no hubiera ningún tipo de armas. Entonces, utilizando también otra, la misma Convención de Viena nos dice que para interpretar un tratado, el contexto y las circunstancias de conclusión del tratado deben de ser tomadas en cuenta. Con esto tengo, pues yo, el contexto te lo da el preámbulo del tratado, que es una parte del mismo. Este preámbulo pues nos dice mantener la paz en el espacio. Entonces, con eso ya les dije como no, o sea, no puede haber ningún tipo de arma porque era el miedo de los estados de que no hubiera una guerra. O sea, el que ya estés posicionando un arma en el espacio es como dar un paso a una guerra que no, querían evitar desde la creación del tratado, desde el origen del derecho espacial. Entonces yo dije, no, o sea, el Palmer III sí es un arma, ¿por qué? Porque daña a otros, está destinado para hacer un arma, para lastimar, para desactivar otros satélites y justamente probó ser peligroso cuando desactivó un satélite que no tenía nada que ver, que sí proporcionaba información, procesos, todos los puntos para evitar un daño en el espacio. ¿Realmente creen que tan solo contratar una empresa, que además en los hechos decía que tenía un antecedente de que mandó mal información una vez, sea todo para evitar a causar daño? Claramente, pues yo les dije, no, no es lo suficiente. El Estado, Argilliam, no podía solamente confiar en la información que les estaba dando una empresa privada. Ellos también tenían la responsabilidad de checar por todos los medios posibles, por su sistema de inteligencia, por otras empresas incluso, de que sí se estaba haciendo y se estaba cumpliendo con seguridad. Pero no, solamente, y así lo ponen en los hechos, no, solamente contratamos esta empresa porque tenía reputación. Sí, una reputación que cuenta con un antecedente. Eso fue mi argumentación. Ah, bueno, aquí otra vez me tocaron los dos últimos puntos, que el uso de misil de Kolyvan en contra del Palmer II no va en contra del derecho internacional y Kolyvan no es responsable, liable, por la destrucción del Palmer II. Nuevamente me encontré con un problema, porque ¿cómo justificamos un misil, no? Es un problema. Entonces, pues ahí recurrí a distintas resoluciones de la Asamblea, de ir otra vez a los artículos del Tratado Ultraterrestre donde no definen como tal las armas nucleares ni de destrucción masiva. Perdón. Y que el misil no cabía en ninguna de estas dos armas, al final de cuentas, porque dependemos también de la definición de ambas armas para poder definir si el misil entra o no. También en la segunda de Kolyvan no es responsable liable por la destrucción del Palmer II. También encontré otro problema porque pues obviamente hay un dolo ahí, una culpa, hay una destrucción y hay una serie de requisitos para la liability que obviamente están, o sea, que Kolyvan es responsable. Sin embargo, ahí nuevamente retomé las fuentes del derecho internacional y me fui a distintos principios. Nuevamente reformulé distintos artículos del Tratado Ultraterrestre que si estamos bien podemos utilizarlos, o bueno, si vamos a la interpretación de ellos, de alguna u otra forma, Kolyvan no iba a ser liable por la destrucción del Palmer II. Y bueno, reflexiones finales, este es cuando ya nos ganaron, les compartimos esta foto que es muy significativa para nosotras, son tres eminencias en el derecho espacial, la doctora Marta Kaiser Mejía, el doctor Ferrazzani, y no sé, un inminente de la eminencia, pero nunca nos dejó su nombre, dije, ay, tristeza. Es desde España, y ellos fueron los que nos dieron, ellos fueron nuestros jueces en la ronda final, fueron muy duros. La doctora Marta a mí en un punto me dijo como, ok, entonces si el espionaje no es ni siquiera un delito internacional, ¿puedes como decir que el Google Maps es un espionaje? Y yo dije, no, y fue muy difícil, pero aquí está una foto muy bonita. Y Bueno, aquí entre nuestras reflexiones finales, yo pusimos nuestras nociones clave, que son estas palabras que hemos repetido durante toda esta exposición y no queremos que se vayan sin estas palabras, ¿no? Como armas antisatelitales, competencia, Corte Internacional de Justicia, derecho,
espacio, exploración, explotación, fuentes, fragmentación, láser, misil, satélites, tratados, ultraterrestre y uso. Y justamente yo, antes de llegar ya a las conclusiones o a las nociones finales, si entendieron realmente el caso, ¿ustedes de qué parte estarían de acuerdo? ¿Argillian o Collillian? Pero necesito como que de verdad reflexionen y digan, ok, sí. Son estados inventados. No, es que como es un caso ficticio. Sí. Sí, es completamente. Bueno, un gusto. Mi nombre es Ricardo, soy egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales y preguntaba justamente si estos estados eran reales, porque si fueran reales, entonces podríamos irnos a la historia, ¿no? Para ver de qué, cuál ha sido su relación entre ambos para poder determinar una postura. Pero como son estados inventados, entonces yo en conclusión podría decir en materia de negocios internacionales que la mejor resolución que se podría llegar para este caso sería analizar el punto de equilibrio que se genera en el desarrollo de estos proyectos para que el Estado que perdió el satélite pues recupere nada más el dinero que le costó crear ese proyecto para no generar un futuro, un conflicto bélico a futuro. O sea, esa sería mi conclusión. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? ¿No? Buenas, hola. Mi nombre es Víctor Francisco. Yo sería más a favor de Collillian. Esto porque Argillian fue el que traía la intención de destruir otro satélite, ¿no? Pero por error le dio a otro. Entonces yo creo que Argillian ya traía la idea de destruir uno anteriormente, pero por errores de la empresa privada, pues destruyó otro que no debe. No, porque tal vez sí, Argillian terminó destruyendo un satélite de Collillian, pero no lo hizo pensando, no lo hizo intencionalmente, para pues porque no querían destruir ese satélite, entonces es lo que pienso. Hola, buenas tardes, soy Sofía Bailón. Yo creo, es que como que los dos tienen responsabilidad por su parte, por un lado Collillian, Argillian tiene responsabilidad en relación de que debió haber hecho una debida diligencia propia para que el hecho de desactivar otro satélite sea de la mejor manera. Y pues Collillian como que resolvió de una manera pues exagerada, porque en todo caso hubieran consultado otro satélite que por medio de un láser desactivara pues el que ya estaba descompuesto. Entonces su medida fue excesiva. Y considero que pues, hasta parecía como que, tú me rompiste mi satélite, ahora yo voy por el tuyo, ¿verdad? Pues la verdad yo sí, o sea, personalmente yo sí me iba más por Collillian, pero eso ya es como subjetivo, porque justamente cuando estábamos estudiando, nuestros coaches nos dijeron como, no, siempre ponen a un estado que es como el pobre, al que le destruyen un satélite de telecomunicaciones, y pues yo como mexicana que me voy por lo triste y lo desvalido, dije, no, pues sí, pero sí, justamente tenía mucha defensa y les voy a tratar como de argumentar un poco más mis puntos de Collillian. Yo dije también que el uso de un en los hechos del caso nos dice que Argillian es un país muy pequeño que no tiene la infraestructura para tener una milicia adecuada. Entonces, busca con Palver 3 y con otros satélites pues poder tener una milicia adecuada. Pero yo dije, "No, eso es una apropiación del espacio porque justamente la actividad militar es una actividad soberana de un Estado porque trata de proteger al Estado. Entonces yo dije, no, o sea, justamente Palver es un satélite que tenía desde el principio toda la intención de lastimar a otros satélites, fue puesto en el espacio porque no podían tener ni siquiera un ejército adecuado y se supone que era para solamente cuestiones de
recabar datos científicos, pero entonces, ¿por qué sí lanzaron el láser? O sea, no tiene sentido, y el que lanzó el láser fue la orden del ministro de Defensa. El ministro de Defensa es el encargado de la política militar de un país, entonces yo dije, no, o sea, eso es… Y sí, justamente como dice Renata, fue muy difícil defender la figura del misil, pero también hay otra figura que se llama estado de necesidad. El estado de necesidad, que creo que lo puede explicar Reno muy mejor. Bueno, el estado de necesidad fue base para poder justificar el uso de un misil, porque si retomamos que el Palver 2, que es el satélite que está fuera de control, iba dirigido a una órbita llena de satélites de la comunidad internacional y en cualquier momento se podía activar y empezar a lanzar láseres por todas partes, desactivando varios satélites, pues era un peligro inminente, ¿no? Entonces, la responsabilidad… El estado de necesidad es esta parte donde un estado, literal, un estado actúa conforme el momento lo amerita, ¿no? O sea, hay un daño inminente, el estado se tiene que proteger de ese daño inminente. Es por eso que Kolyan encuentra una base en usar el misil al final. Sí, justamente, pero también les voy a explicar un poco más de la defensa de Argilliam. El hecho de que la empresa privada que contrataron estuviera en Kolyan fue un punto que, pues sí, le afecta a Kolyan, porque en un artículo del Tratado Ultraterrestre nos dice que los estados tienen que asegurarse que la información o la actividad espacial de sus empresas privadas, el estado las tiene que checar. Entonces, el hecho de que haya proporcionado mala información, pues también es un poco la culpa de Kolyan, si lo pueden pensar en cierta manera, porque la empresa está en su país. Entonces, muchísimas gracias por sus participaciones, fueron muy, muy buenas, porque nos ayudan a visualizar… nos ayudan a pensar, y justamente cuando se da un caso ante la Corte Internacional de Justicia, normalmente, como nos dijo nuestro compañero, no llegan y eligen solamente a una parte, sino buscan llegar a una conciliación que tenga los dos puntos de las dos partes, que puedan realmente ayudar a mejorar y no ayudar a incitar una guerra. O sea, sí, tanto un país tenía la responsabilidad como el otro, pero lo que hace la Corte Internacional de Justicia es, pues, buscar un punto medio para que no se lleguen a situaciones mayores. Y ya pasando a nuestras reflexiones prácticas, pues fue una experiencia increíble, fue una experiencia de verdad asombrosa. Pudimos a conocer personas de otras partes de Latinoamérica, pero no les voy a mentir, la preparación fue muy difícil, fue llena de estrés, fue llena de frustraciones, de dudas, porque tenemos que tener mucha humildad para aceptar que no sabemos, porque llegamos a la preparación y no sabíamos qué tipos de satélites hay, no sabíamos ni siquiera el régimen jurídico que se tiene del espacio, y yo cuando entré a la carrera de Derecho nunca imaginé que había una rama llamada Derecho Espacial, que me sorprendió cuando entré a la preparación del curso y dije, wow, esto es magnífico. Entonces, nuestra conclusión o mi conclusión final es que el derecho debe de estar presente en todas partes. Hay otros espacios en donde sí se pueden poner, inclusive de armas de destrucción masiva. Entonces, como universitarios, tenemos como esa obligación de ver, de checar qué situaciones están faltando, porque el derecho debe de prever. Y el derecho espacial seguirá creciendo, y a pesar, como ya les comenté, que nunca ha existido un precedente de que dos estados vayan ante la Corte Internacional de Justicia para que les resuelva un problema de que sus satélites colisionaron, va a existir. No, y van a decir, wow, era genial. No, es que los estados están cada vez más impulsando sus actividades espaciales, están aprovechando el uso del espacio, y en un punto, indudablemente, va a llegar un problema jurídico. Entonces, nosotras y este tipo de prácticas que se hace ya en todo el mundo, o sea, no solamente somos la región latinoamericana, se hace en todo el mundo porque nos da como estas herramientas para saber lo que puede pasar en un futuro, para saber cómo actuar, qué fuentes del derecho vamos a utilizar ante la Corte Internacional de Justicia para que nos dé el favor, y pues son muy interesantes. Dentro de las reflexiones también entra la postura epistémica, que es como esta parte más romántica de la conclusión. Y aquí puse una frase que me parece muy importante. Krista fue una de las maestras que fue en el 84, iba a ir al espacio, pero hubo un accidente y lamentablemente murió.
pero su ideología siempre fue que el espacio era para todos. El espacio no es solo para unos científicos, unos matemáticos o un grupo selecto de astronautas. Es una frontera que tenemos que investigar, que es nuestra, y que todos tenemos que estar involucrados acerca del espacio. También tenemos que entender que las naciones deben saber que el espacio es hermoso, está lleno de conocimientos, es un mundo completamente. Y el espacio no es un territorio para que alguien llegue a apropiárselo o invadirlo o destruirlo. Y que eso sí tiene consecuencias, y que eso sí va a tener una consecuencia actual, ahorita. O sea, si de repente alguien decide destruir un satélite porque le molesta, puede dejar un país completamente incomunicado. O sea, ya no es una cuestión que ya no nos importe o ya no nos vaya a afectar directamente. Tenemos que respetarlo y también protegerlo, ¿no? Es una de las razones por las cuales existe el derecho espacial. El derecho espacial es para regular el comportamiento de los estados. Regular un comportamiento frente a lo desconocido que es el espacio. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, estas son nuestras fuentes por si quieren consultarlas. Sí, gracias. Bueno, yo nomás una pequeña contribución, si me lo permiten. Yo considero que parte fundamental para el desarrollo del derecho espacial es que se empezara a regular, ahora sí que el derecho espacial empezara a investigar cuáles son los tipos de tecnología que se van a empezar a emplear en el futuro para regular antes de que existan, incluso empezar a regular qué tipo de tecnologías pueden llegar a existir para tratar de encajar todas estas partes que todavía no se tienen contempladas. Porque, por ejemplo, en el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado en 1959, después del lanzamiento del Sputnik 1, se desarrolló el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Sin embargo, ahí mismo, como ustedes lo mencionaron, la parte más importante es la de las armas de destrucción masiva. Sin embargo, desde hace ya como más de 15, 20 años, ya existen armas que generan espectros electromagnéticos que son capaces de… inhabilitar otros sistemas. Entonces, eso ya genera un hueco en la ley porque, o sea, desde el espacio puedes lanzar ondas electromagnéticas que inhabilitan otras tecnologías y no necesariamente los está destruyendo, o sea, no necesariamente son armas nucleares, ¿no? Entonces, desde ahí ya existen huecos y ya existen y no hay una contemplación real al respecto. Entonces, adelantarnos al futuro para empezar a regular antes de que existan sería una buena contribución al derecho espacial. Muchas gracias. Gracias. Justo es muy interesante lo que dices, pero el problema es que los estados no quieren regularlo, porque el tratado se puede otra vez reformar o hacer una serie de cosas, pero para eso hay que ponerse de acuerdo con todos los que han firmado ese tratado. Entonces, pues ahorita vemos que incluso ha habido muchísimas prácticas por parte de China, Rusia, incluso Estados Unidos, aunque dejó de, o sea, firmó una resolución de ya no lo voy a hacer, pero bueno. Entonces, ha habido muchísimas prácticas y muchísimos experimentos conforme a eso, y sobre todo el que ha experimentado principalmente con misiles ha sido Rusia, destruyendo ya sus propios satélites con misiles. Entonces, claro, sí está padre que se haya toda una investigación. Incluso la UNOSA hace eso, la UNOSA da como los indicios y ya la Asamblea General ya saca como resoluciones, así de, ¡ay, esta arma, ay, esta otra arma! Y así, pero el problema es que justo este tipo de tratados o este tipo de acuerdos entre países, pues bueno, entre estados más bien, no suele haber consentimiento, no suele haber la firma, entonces es un problema. Sí, pero sin duda, como lo comentan, es imprescindible que los estados, o sea, tal vez con este tipo de competencias que son a nivel mundial, puedan rectificar. O sea, a nosotros nos costó muchísimo trabajo el encontrar la interpretación exacta para que pudiera adaptarse a un caso, inclusive futurista, porque el caso es futurista. Y no podemos negar la existencia política del derecho nacional, o sea, ya es cuestiones mayores. ¿Alguien más tiene otra duda? Bueno, primero que nada, felicidades por ganar. Y bueno, yo solamente ahorita que comentabas lo del derecho internacional, yo quisiera saber su opinión acerca de
¿qué piensan de la política pública que tiene el Estado mexicano respecto a justo el derecho espacial? Porque si bien tenemos estos como prácticas escolares, en un mundo donde ya salimos a laborar, el derecho espacial es nulo. O sea, y se los digo porque soy egresada, me interesa, bueno, yo me dedico a telecomunicaciones, más en derecho espacial, pero si bien esto es prácticamente un ejercicio, ¿qué piensan de que al final tal vez no puedan ejercer tanto el derecho espacial? Porque justo la política pública no ayuda, el Estado mexicano pues no da las acciones necesarias para que la Agencia Espacial Mexicana evolucione, o incluso, como ustedes dicen, cualquier tratado es, no lo van a firmar y no tenemos la capacidad como Estado de poder evolucionar en este tipo de temas. Bueno, bueno, principalmente México siempre ha estado en todos los tratados, o sea, siempre es fundamental, siempre sale un tratado y lo firma. Entonces, ahí también hay que entender una cuestión donde la infraestructura es fundamental. Recordemos que hay pocos países, si no más que 3, 5, que pueden lanzar cosas al espacio. México tiene que pedirle a Estados Unidos, por lo general, para que les lance sus satélites. Yo creo que esto es también una práctica que, si el derecho espacial ha acompañado mucho tiempo, o sea, ha estado casi toda la vida después de la Guerra Fría. Creo que es una práctica que hasta ahorita se está tomando la relevancia de lo que es, porque incluso es fundamental que bueno, cuando estuvimos en la competencia, el propio Ferrazzani, que es el director de la Agencia Espacial Europea, nos dijo, bueno, es que está cañón, o sea, no hay forma, yo necesito gente joven, porque la gente de mi edad no quiere reformar esto, no quiere cambiar las cosas. Entonces, yo creo que es algo que chance no lo vemos en México, pero no lo vemos en ningún país de Latinoamérica e incluso en otros países que podemos creer que están más allá. Sin embargo, creo que este tipo de prácticas, justo ahora se hizo un cambio brutal, los de la RELACA, que son como toda la cuestión de el espacio en Latinoamérica, estaban impresionados con cómo se recibió este año esta competencia. Lo recibieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo el mundo, embajadores, todo fue muy bonito. Y creo que eso es un precedente al hecho de que se están cambiando las cosas. O sea, creo que México sí tiene futuro en espacial, claro, si ha sido un país que jamás has lanzado tú, o sea, si no tienes tú una infraestructura, pues está difícil. Pero sin embargo, yo creo que es interesante cómo México sí está evolucionando en ciertas cosas y está, sobre todo, reconocer este tipo de cosas es impresionante. O sea, no se había reconocido antes, sobre todo la presencia de Latinoamérica. La presencia de Latinoamérica es la primera vez que realmente se reconoce, ah, viene Latinoamérica, ok. Porque las veces que había participado en Latinoamérica, pues no habían sido… Entonces, pues bueno, yo creo que México está viendo qué onda, ¿no? Porque tampoco está tan fácil, o sea, es nuevamente lo que te digo de la infraestructura. Sin embargo, yo creo que México está evolucionando y está tratando de ver cómo meterse y ya ser parte, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaba acerca del proyecto Artemisa, México ya es, o sea, creo que ya está ahí. Entonces, claro, ¿quiénes van a lanzar? Pues no sabemos, o bueno, sí sabemos, pero no lo queremos decir. Pero bueno… justo es eso, o sea, sabemos que hay pocos países con infraestructura, pero también es cierto que falta mucha presencia latinoamericana sobre todo. Pero yo creo que se está haciendo un trabajo y creo que sí se puede hacer un verdadero trabajo reconociendo principalmente este tipo de cosas que son del espacio. Y que al final de cuentas, pues que venga el director de la Agencia Espacial Europea a México y empiece a ver o qué onda, pues también es importante. No sé si quieres agregar. Gracias. Sí, como dice Reno, la verdad, el presente es desolador. El hecho de que no se le dé difusión, y sí, o sea, sí nos preguntamos, porque justamente es un temor muy grande que nos vean por debajo del hombro por ser de Latinoamérica, porque son países europeos. Creo que la universidad que ganó en la región de Norteamérica, pues es uno que se dedica solamente al espacio. Y claro que existe este miedo de que no hay una práctica, o sea, de que no, o sea, hay una nula regulación.
y un nuevo reconocimiento del derecho espacial en el derecho positivo mexicano, es decir, en una constitución, en un tratado propio, o bueno, en los tratados sí, pero en un derecho nacional me refiero, ¿saben? Sí. O sea, un reconocimiento de que sí existe, solamente firman, pero ¿cuál es la práctica? Entonces, la verdad, el que haya este tipo de difusiones, este tipo de competencias como la Manfred Lax, sí nos da a hacernos relucir que México está presente, que Latinoamérica está presente y que hay un futuro porque hay jóvenes que están interesados en el derecho espacial. Porque justamente estos hechos y casos ficticios, como ya les dije, van a llegar a ser reales en un punto y México sí está teniendo jóvenes universitarios que están interesados en el derecho espacial o jóvenes todavía que están egresando de la carrera que se preguntan ¿en dónde está el derecho espacial? Entonces creo que eso ya es un paso muy, muy bueno que está dando nuestro país. ¿Alguien más? Bueno, retomando un poco lo de que faltan algunos aspectos dentro del derecho espacial, bueno, siento que en la tecnología en general falta mucho involucrar esa parte del derecho, porque, bueno, en mi carrera nos enseñan hasta cierto punto cómo vulnerar sistemas, más que nada no como práctica, sino como enseñanza de qué no debes de hacer y cómo evitar que te pase eso. Pero siento actualmente que la tecnología avanza muy, muy, muy rápido. No sé si conozcan las herramientas de inteligencia artificial que ahorita son muy habladas, de que ChatGPT, todo eso. No sé qué opinen acerca de eso y del derecho que involucra esas áreas. Pues justamente yo analizando que inclusive hay inteligencias artificiales que simulan la voz de otras personas. O sea, imagínense. O sea, ahorita sí es muy chistoso, muy padre escuchar la voz de Nicki Minaj cantando, no sé, una canción mexicana. Pero imagínense el hecho de que en un juicio me falsifiquen mi voz y sea utilizado como un testimonio. Entonces sí hay un hueco muy grande. Igualmente yo pienso que se tiene que regular inmediatamente porque las tecnologías, los satélites, o sea, los tipos de satélite no están reconocidos en el tratado ultraterrestre. Y ahora… ¿Podemos hacer una regulación? Claro, se tiene que hacer una regulación de las inteligencias artificiales. Si ya incluso en derecho, antes de que existieran las inteligencias artificiales, se plagian las tesis para que se puedan graduar. Y, o sea, imagínense con una inteligencia artificial, te puede hacer una tesis, te puede dar los resultados de tu examen profesional. Entonces, esto ya, o sea, es inmoral en mi punto de vista. Y no, falta de ética, justo. O sea, tenemos como que empezar a checar estos huecos. O sea, ahorita sí, a veces nos sentimos con las manos amarradas, pero justamente es checar qué es lo que está pasando y justamente cuando estemos ya del otro parte, egresando, pues hacer algo, porque justamente muchas veces lo ignoran, como, ¡ay, no! Ya estamos aquí, ¿cuál es la responsabilidad? ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Del Estado o del particular? ¿O solo es de un estado o es que como México, que nosotros registramos el satélite pero lo lanza Estados Unidos, entonces es responsabilidad del quien registró el satélite o del quien lanza el satélite? Entonces creo que también ahí entra una cuestión de que ya no es solo una materia, son varias, pero también ahí entra cuál es el sujeto responsable. ¿Alguien más? Creo que ya es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Renata, Raquel, a nombre de la Agencia Espacial Mexicana, de verdad quiero extenderles una enorme felicitación a las dos. Felicidades por haber participado, por haber ganado, por haber representado a la UNAM, a México y ahora a Latinoamérica en este concurso internacional de Derecho Espacial. No es cualquier cosa. De verdad que se nota que son unas ganadoras. Su trabajo de investigación es loable y también su determinación, su desenvolvimiento también es súper reconocible. Pues muchísimas, de verdad, felicidades a las dos nuevamente. Tienen las puertas abiertas aquí en la Agencia Espacial Mexicana y les deseamos lo mejor para el concurso en Azerbaiyán. Queremos darles un reconocimiento.
nombre de la Coordinación General de Formación de Capital Humano en el Campo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, otorga el presente reconocimiento a Raquel Rosales Barraza por su valiosa participación como ponente en el seminario Derecho Espacial y su Práctica Universitaria, realizado en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana el 31 de marzo de 2023. Así también, a nombre de la Agencia Espacial Mexicana, otorgar el presente reconocimiento a Renata Robles Jurado por su valiosa participación como ponente en el seminario Derecho Espacial y su Práctica Universitaria, realizado en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana el 31 de marzo de 2023. La foto. Reconocer a todos ustedes también su participación aquí en este seminario, en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana. Los esperamos en siguientes seminarios, estén al pendiente porque estaremos haciendo pues, muchos más. También a las personas que nos acompañan en las redes sociales, gracias por estar con nosotros y únicamente pedirles una foto a todos con ustedes, por favor, aquí al frente.